Tras la muerte de su esposo y ser despedida de un trabajo en la industria de la construcción, cosa que había sido su vida durante 25 años, Fern vende su casa y pertenencias para lanzarse a la vida nomádica, uniéndose a miles de norteamericanos en el camino de lo que podría ser la gran crisis del empleo de 2011. Es difícil evitar comparar a estos exploradores del empleo con la casta de aventureros del oeste de principios del siglo XX. La directora Chloe Zhao supo capturar en esta película el conflicto de una sociedad salvajemente capitalista que, en pos de la especulación financiera y las ganancias corporativas, dejan un desierto de personas, metáfora constante en el filme como una idea fija en la que el personaje poco a poco vive el robo de su futuro. Para hablarnos más sobre esta película se encuentra con nosotros el diputado federal Manuel Alejandro Robles Gómez. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy vamos a hablar de una película que nos mueve muchos sentimientos, que nos muestra una realidad que se vive en nuestro país y en todo el mundo y en el cual tenemos que estar muy atentos, y es precisamente el caso de Nomadland, que es esta película que nos muestra el tema de la migración. Y para ello está con nosotros el diputado Alejandro Robles, quien ha vivido también en carne propia el tema de la migración y que ha estado trabajando en estos temas. Alejandro, un placer tenerte el día de hoy aquí en Cultura al Derecho. Gracias. Es un placer para mí más estar en estas instalaciones. Siempre estar en casa es de vuelta a casa después de tantos años que estábamos ausente. Y qué mejor que volver con esta conversación y sobre todo este tema, esta película, Nomadland. Como lo dices, estás en casa. La verdad es que siempre decimos que quienes se van están prestados en otras instituciones, en otras actividades, y un placer tenerte aquí en tu casa, en la Facultad de Derecho. Esta película nos muestra grandes preocupaciones como es el desarraigo, la discriminación, todo lo que se vive en torno al migrante. Y creo que lo muestra de una forma que nos lleva a entender la difícil situación por la que se atraviesa y cómo llegan incluso muchas veces al tema de la migración. ¿Por qué elegiste esta película y qué es lo que te marcó cuando la viste? Mira, esta película, además de que me marca estando en una situación de adversidad, en mi condición de migrante, estar en un lugar donde realmente no perteneces o no te sientes parte de... Y además el momento en la que la vemos es precisamente en la pandemia. Uh-huh. Es tremendo, es una obra aclamada, es una película con muchos reconocimientos precisamente por el momento en el que se da. Estamos hablando que después del crack económico del 2008, uh-huh, tanta gente quedó sin casa, sin vivienda, mucha gente que, estamos hablando de profesionistas, de gente clase media que se brincó la pobreza para irse a la marginalidad, se convirtieron en homeless, ¿no? Uh-huh. Esto es lo que realmente estamos hablando, de que el sistema después del 2008 estaba en una recuperación y ahora llega la pandemia y nuevamente todavía no tenemos el cálculo de la devastación que esto implica, más ahora estamos con el tema de esta nueva cepa, ¿no? Uh-huh. Parece el cuarto, la historia sin fin. Entonces, el momento en el que se ve Nomadland es precisamente en medio de la pandemia. La protagónica, que es Fern, uh-huh, pues de tener una vida promedio, una persona no en pobreza, una persona que se jubila en sus 60 años, de repente no puede cubrir su hipoteca, su deuda, y la echan de su casa. Y es una realidad que tienen millones de estadounidenses. Estamos hablando de las economías más desarrolladas, cómo su comunidad, su población, uh-huh, está tremendamente depauperada, ¿no?
¿no? Tú ves las grandes orbes, Los Ángeles, Nueva York. Es una contradicción y no una paradoja. Hay una demanda laboral tremenda donde se requiere precisamente la fuerza de trabajo del migrante. Entonces, es el caldo de cultivo para practicar el odio, la xenofobia, el racismo, muchos sentimientos no del todo positivos. Ahora, esta película, como lo mencionas, se desarrolla en Estados Unidos, pero el tema podríamos tenerlo también en México, podríamos visualizarlo y hacer un tema comparado con lo que sucede en México, ¿o es una realidad distinta a la que se vive en Estados Unidos? Mira, es una realidad distinta porque estamos en la sociedad americana, pues precisamente que es la referencia, ¿no? Es el horizonte. Tenemos que desarrollarnos, industrializarnos para ser como una economía al estilo americano. Es distinto en el sentido de que la pobreza que están experimentando es, digamos, se brinca en esta transición de la posición económica media a la pariedad. Estamos hablando que de personas, de oficinistas de una fuerza de trabajo o de pequeños empresarios, de gente que vive de manera sin grandes preocupaciones, terminan de repente viviendo en una van, en una vanet, en una camioneta, y se brincan todo este proceso de pobreza como la que tenemos en México, de 60 millones de personas viviendo en pobreza. Entonces, es una situación más extrema, es radical cómo se brincan de ser clase media, trabajadora, a ser marginados, parias, ¿no? Esa es la circunstancia. Tiene su diferencia con la pobreza que nosotros vivimos, porque además es el aislamiento que viven dentro de una gran ciudad. En cambio, la pobreza en nuestros países, estoy hablando de nuestra región latinoamericana, hay como que es más en comunidad, ¿no? No es tan abrupta ni tan aislada. Ahora, ¿por qué se da la migración? O sea, generalmente cuando pensamos en un migrante, pues atrás de él hay toda una historia. ¿Cuáles son los principales motivos que pueden alguien a salir? Que hay que tener muy claro, ¿no? Generalmente las razones por las que alguien sale de su país es por un tema económico, por un tema de violencia, por un tema de inseguridad, por un tema político. ¿Cuáles son estos motivos que también nos van orillando? Que yo pongo algunos ejemplos, pero siempre ver al migrante con esta sensibilidad, que las razones por las que salió de su país de origen muchas veces son por un tema que le afectaba incluso en términos de derechos humanos. Mira, como lo comentas, hay esta migración que es la forzada, ¿sí? La que, pero la verdad es que no me gusta, pese a que yo lo viví en carne propia, siempre quiero abordar la migración como un tema de la naturaleza humana. Nosotros no, como seres humanos, no somos árboles para permanecer en un lugar, porque no solo es la necesidad, sino también el deseo lo que nos mueve, ¿no? ¿Cuántos muchachos aquí en la universidad, en la facultad, vienen desde lugares recónditos porque tienen el deseo de ser profesionistas? Claro. Entonces, eso es lo primero, pero lo real es lo que comentas, es el fenómeno se ha crecido exponencialmente a partir de la pandemia, porque uno migra por problemas, sean de naturaleza económica, sean de tu seguridad, y el más reciente fenómeno que hemos vivido, que son el tema ambiental, los desastres naturales o este cambio climático que está mucha gente, o el estrés hídrico que viven muchos lugares donde no tienen acceso al líquido vital y tiene que moverse la gente de los lugares. Entonces, eso es lo que es un círculo vicioso, ¿no? Porque donde hay una situación de atraso o falta de desarrollo, pues está el tema de la corrupción. Claro. Y donde hay corrupción, pues tradicionalmente hay la negación del Estado de Derecho. Y donde no hay Estado de Derecho, donde no hay ley, pues hay inseguridad o hay violencia. Entonces, una cosa te va llevando a otra. Entonces, el tema económico es lo central que hace un efecto dominó. Te quiero hacer una pregunta y que me la contestes después de esta pausa, pero ¿qué orilló Alejandro
salir del país y sobre todo cómo lo viven los niños. Claro. Porque creo que ese es un tema que tenemos que cuidar, cómo se vive este cambio de alguna manera de tu país de origen a irte a otro país. Vamos a regresar con esta pregunta. No se vayan, están en Cultural Derecho. Estamos de regreso en Cultural Derecho platicando de esta película de Nomadland, que es una película que nos muestra el tema de la migración, cómo se vive y de alguna manera también nos muestra unas diversas condiciones que se suscitan en Estados Unidos, pero que también las podríamos visibilizar en lo que sucede en México desde diversos contextos y tomando las proporciones respectivas. Y para ello me acompaña en el programa Alejandro Robles. Y antes de irnos a este corte, yo le hacía esta pregunta al maestro, el diputado, que orilló a Alejandro Robles a salir del país, y también sobre ese tema, cómo lo vivieron tus hijos, porque la verdad es que si algo caracteriza a Alejandro es este compromiso con sus dos pequeños, claro, que además tienen desde muy jóvenes, desde muy niños, bebés, tenían este contexto y este tema de conciencia social, ¿no? Claro. Yo me acuerdo a Sahara verla caminar en las calles con ver la realidad que se vive en el país, ver lo que está sucediendo en México y de pronto cambiar otra realidad y cambiar otro país. Mira, las dificultades que yo vivo desafortunadamente trascendieron a mi familia, y pues naturalmente uno por los niños hace todo, ¿no? Yo creo que lo más importante que tenemos son nuestros hijos, y cuando yo enfrento un tema de es también poco lo platico, y yo mismo no creo todo eso que he vivido de tener que ir a prisión por una decisión política, me parecía increíble, y las amenazas que había ya hacia mi familia, concretamente hacia mis hijos, y son momentos recientes que tuvimos en la Ciudad de México y en el país mismo, y la falta de certeza, la ausencia del Estado de Derecho, agotas los recursos, y por más que la letra de la ley dice una situación, plantea un ordena algo, la ley en la vía de los hechos no funciona, no se da. Eso es lo que te hace buscar certeza y seguridad, y eso fue lo que sucede con Sahara y Fidel. Sahara tenía 7 años, Fidel 3 años. Y el niño, ¿cómo experimenta la migración? Pues la verdad es que el niño tiene una capacidad de adaptarse impresionante a comparación de nosotros como adultos. Los niños realmente pueden mudar de un lugar a otro, pueden despertar en un lugar y dormirse en otro, y no tienen ninguna dificultad, como sí lo podemos tener nosotros. Cuando estamos hablando de niños, de niñas, de adolescentes, debe dejarse de lado todo el tema del derecho discriminatorio, yo le llamo, ¿no? El derecho, ajá, migratorio, que realmente tiene una base de discriminación. A los niños bajo ninguna circunstancia se le debe de estar cuestionando su estatus legal. Nosotros realmente llegamos a una ciudad con una tradición migrante, una ciudad santuario como lo es Toronto para los migrantes. Mis hijos no tuvieron ningún reproche por su estatus, si eran ciudadanos o no ciudadanos. Y creo que eso es lo que debemos hacer nosotros en nuestros países, en nuestros lugares, en México en particular. Evitar decir es que el hondureño, el guatemalteco, el haitiano, tú lo puedes ver en las noticias hoy. Uh-huh. Es una horda de haitianos, ¿no? Todo eso es un lenguaje cargado de discriminación que no debiésemos tener, y aún menos cuando estamos hablando de muchos niños. ¿Cuántas imágenes no nos han tocado apreciar en días recientes, sí, de familias? Estamos hablando de esos niños y niñas que vienen en busca de un horizonte y que no pueden ser recibidos con un rechazo, ¿no? ¿Por qué? Porque además generas un trauma en esos bebés que es
insuperable en la adultez, o los colocas en una situación de asumir el estado del centralismo y de la supremacía, uh-huh, como algo natural. Ahora, es decir, es natural que yo sea una persona que siempre esté subordinada o sujeta a algunas autorizaciones, ¿no? Ahora, todos los contextos son distintos y a quienes más afecta muchas veces el tema de la migración son los grupos en situación de vulnerabilidad, a las mujeres, a los indígenas, a las personas con discapacidad, a los adultos mayores. Si bien es un fenómeno que se da en todo el mundo, porque también hay que reafirmarlo, no solamente se da en México, sino es un tema que si nos vamos a Europa, o sea, en cualquier lado del mundo surge este tema de la migración, como tú lo mencionabas, es algo natural que se va gestando, pero el trato que de alguna manera se les dé, o sea, el trato que vive el migrante, que a veces nos quejamos del trato que vive en Estados Unidos, pero el trato que vive en México, hemos visto estas imágenes en las noticias también del maltrato que sufren los migrantes cuando quieren, cuando pasan por México en este sueño americano, ¿no? Mira, es el migrante no es migrante en sí nada más, el migrante es un ente interseccional, es una persona con discapacidad, es un indígena. Es difícil que te encuentres un migrante, solamente migrante sin adjetivos, no. Usualmente el migrante, por ejemplo, en mi caso, yo era un migrante que, como estábamos separados, mi esposa y yo, era un migrante, un jefe de familia solo en mi lugar. Entonces siempre hay una intersección. No es el migrante sin adjetivos, siempre tiene algún ámbito más de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, es muy usual, por ejemplo, hay una población mexicana muy importante que es indígena en Estados Unidos. Tenemos fenómenos donde habla, por ejemplo, el migrante ñañú o tzetzal e inglés, pero no te habla el español. Es muy usual. Entonces, el migrante está en una situación de vulnerabilidad por el hecho de ser migrante, pero adicionalmente, pues es un menor de edad, o es un indígena, o es una persona con una discapacidad, y prácticamente estamos hablando que son pobres también. Entonces, es difícil que te encuentres a una persona, a un hombre blanco rico en una condición de migración forzada, ¿no? Claro. El migrante por antonomasia es una persona vulnerable. Ahora, entrando a esta parte que es interesante que lo menciones, de que en este contexto de vulnerabilidad, uno de pronto diría, si yo pudiera hacer cambios, porque esta voz de esperanza también es necesaria, ¿no? Ahora sí que, como diría Cantinflas, si yo fuera diputado, ¿no? Así es. En tu caso eres diputado. Así es. ¿Qué es lo que se tiene que hacer o qué es lo que se va a hacer en este mecanismo para empezar a proteger los derechos de los migrantes y a todos los sectores, ¿no? A todos los, sobre todo a las niñas, niños y adolescentes de los que ya mencionabas. Urge que nosotros seamos un país santuario donde le demos la bienvenida a quien está buscando protección. He presentado la iniciativa para que niñas, niños y adolescentes que pisen territorio nacional, por el solo hecho de pisar el suelo mexicano, gocen de la protección del Estado. Esto es, que tengan acceso a educación, a salud, que no tengan que esperar a que las autoridades les reconozcan su estatus. Vamos a regresar con este tema. No se vayan, estamos en Cultura al Derecho platicando sobre la migración, lo que se vive y sobre todo las propuestas que tienen que ir encaminadas a proteger los derechos humanos de todas y todos. No se vayan. Del nuevo milenio, las empresas de especulación financiera buscaban dónde invertir dinero para jugar en la bolsa y obtener ganancias seguras. Mientras que las usuales inversiones como los bonos del gobierno rendían poco, los especuladores encontraron una mina de oro: las instituciones hipotecarias. Todo iba bien hasta que la necesidad de hacer crecer el negocio, la avaricia, requirió de la creación de más hipotecas para especular más en la bolsa de valores. Este escenario fue la base para prácticas predatorias para la generación de hipotecas, como ofrecer las mismas a personas que no tenían liquidez monetaria, préstamos exorbitantes sin confirmación de ingresos o planes superajustables de deuda en el futuro.
El resultado fue que en 2008 el mercado de la construcción colapsó y pronto las empresas que creaban los insumos materiales para los hogares quebraron, creando el efecto retardado de la crisis del empleo de 2011. De esta manera, aproximadamente 22 millones de norteamericanos perdieron su empleo. Ya estamos de regreso en Cultura del Derecho, platicando sobre esta película de Nomadland con el diputado, maestro y amigo Alejandro Robles, y precisamente sobre lo que viene, ¿no? Este tema de esta voz de esperanza que muchas veces necesitamos en el tema de los migrantes, los temas pendientes que existen, que también se han reflejado. El tema de seguridad social también lo vemos dentro de la película. Es decir, ¿cuáles serían las asignaturas pendientes que veríamos en México? Y cómo lograr también con esta voz de esperanza a lo que tenemos que venir haciendo para cambiar y darles este tema digno, este trato digno a los migrantes que pasan por México. Mira, te lo compartía, es reconocer a México como un país santuario donde el derecho humano al asilo se ha reconocido sin ningún tipo de discriminación. Y también pensar en nuestros paisanos, en nuestros mexicanos que tuvieron que estar en Estados Unidos, empezar a darles derechos políticos que han dejado de ejercer por estar en otro país. El voto del mexicano en Estados Unidos es fundamental. Estamos hablando de 30 millones de mexicanos. Estamos hablando de que hay más mexicanos, por ejemplo, entidades como Guerrero. Tienes más guerrerenses en Chicago que en Chilpancingo. Uh-huh. Tienes más poblanos en Nueva York que en Puebla. Entonces es muy importante reconocerles ese derecho porque podemos quejarnos de que Estados Unidos no nos deja ejercer, no le reconoce a nuestros mexicanos un camino a la ciudadanía, pero nosotros debemos dejar de negarles la ciudadanía. Entonces es muy importante. Lo elemental de la ciudadanía es que ellos tomen decisión del rumbo de nuestro país y es que tengan el voto constitucional. Por eso he planteado el voto constitucional en el exterior para que los mexicanos el día de la jornada electoral puedan votar de manera presencial, sea en nuestros consulados o sea en los centros hispanos, centros comunitarios hispanos que tenemos o las iglesias que también son lugares muy frecuentes donde nos solemos reunir los mexicanos en el exterior. Entonces, ese es una propuesta que vamos a estar insistiendo. Los mexicanos también debemos decidir lo que pasa en nuestro país. Es democracia. Sí. Es democracia y son las dos cosas. Los migrantes deben ser reconocidos y darles la ciudadanía en México y nosotros no dejar de conocer la ciudadanía de nuestros mexicanos que están al otro lado. El Cultura del Derecho se ve a través del Canal 22 y a través del Canal 22 Internacional. ¿Algún mensaje que le quieras mandar a los mexicanos que están en Estados Unidos, pero también a los que ven el programa en México? Para concluir. Mira, a los que están en Estados Unidos, un saludo especial a los Dreamers, esos niños que llegaron a Estados Unidos sin documentos. De hecho, ellos se hacen llamar los undocumentados. Son beneficiarios de DACA. El programa DACA, que no es otra cosa más que diferirles la deportación. Uh-huh. Vamos a estar siempre peleando porque tengan las mejores condiciones. Queremos mucho, les tenemos mucho aprecio a los Dreamers porque ya son una primera generación de mexicanos, muchos de ellos, muchos son más generaciones, pero usualmente son la primera generación de mexicanos que están compitiendo posiciones en la sociedad americana. Pero que no dejen de tener ese vínculo con su patria. Esta es México es su país y vamos a estar luchando porque ellos y sus hijos puedan entrar y salir libremente a su país y tomar decisiones en sus comunidades. Alejandro, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Cultura del Derecho. Gracias a ti, mi querido maestro Diego Guerrero. Y les agradecemos a ustedes que han estado con nosotros y los invitamos a una siguiente emisión. No sin antes también invitarlos a que todos los martes nos escuchen. Estamos en Radio UNAM 96.1 FM a las 4 de la tarde en Derecho a Debate. Que tengan muy buen día.